hace 20 años, en 1995, se fundó Explodesa con el propósito de prestar ese servicio especializado que era un vacío existente en el país, y nos encontramos con una seria dificultad, y es que en el país no había una ley que rigiera, que estuviera rigiendo esa actividad, y por lo tanto fue el primer gran escollo que Explodesa encontró al tratar de desarrollar sus operaciones. Hemos recibido severos golpes, especialmente durante sucesos como huracanes, porque Explodesa siempre está laborando en lugares, en sitios alejados, en zonas que fueron de catástrofe, y hemos sufrido severos golpes. Todos esos golpes los hemos superado, pero hace 2 años, al cumplir 18 años, tomamos una decisión de ser osados. De ser osados y arriesgar el todo por el todo, establecer alianzas con otras instituciones u otras empresas, tratando de que nuestros clientes siempre fueran beneficiados. Y es por eso que al momento, 20 años después, Explodesa está trabajando no solamente en el campo especializado de perforaciones y voladuras, sino que también está supliendo a los usuarios, a los que perforan rocas para su propio servicio, lo está supliendo de equipos de muy buena calidad, de aceros de desgaste, y además está aperturando una sección de trituración y cribado, de la que hablaría más tarde el ingeniero Carlos Romero. ¿Esa cuenta con el equipo suficiente y necesario para el tipo de servicio en la cual usted está viendo esta área? Entonces, él cuenta con un equipo completo. Tenemos cribas, trituradoras, primario, tenemos trommel, tenemos bandas transportadoras, tenemos todo para producir prácticamente, para darle cabida a 3 frentes al mismo tiempo. Dos proyectos que han tenido de mayor magnitud que representen básicamente la experiencia que ustedes tienen. Dos proyectos que para usted significan de mucha importancia durante los 20 años. Voladura de 20.000 metros cúbicos de roca para el Ingenio San Antonio, para las camaroneras del Ingenio San Antonio. Un proyecto que lo hicimos en condiciones muy, muy difíciles, porque acabábamos de haber salido de una muy mala situación provocada por el huracán Juana. Queremos ver el lado del escritor. Es escritor de varios libros. ¿Cuál es el último? Nos está obsequiando uno en este momento, que dice Refranero Nica. Es un incompleto este libro. Pero cuéntenos brevemente el lado de escritor suyo. Bueno, mi lado de escritor tiene dos aspectos. El técnico, porque he escrito algo sobre un par de libros sobre explosivos. Uno se publicó con muy pocos ejemplares, pues, que lo utilizamos para ayudarle a la policía a dar los pasos iniciales de la Dirección de Armas, Explosivos y Municiones, ¿verdad? Como libro de texto para el seminario. Y el otro, que es el del nicaragüense. Dicen que es un trabajo antropológico, no lo sé, el incompleto Refranero Nica, que es incompleto porque cuando la persona lo lee, toma un carácter personal, se mete al libro y dice: no, mi papá lo decía así, mi abuelo se lo escuché así, a mi abuelo le falta esta cosa. Por eso es incompleto, pero en realidad es una de las obras más completas, es una obra líder.